Bueno, pues espero que toda esa gente guapa del chat que está esperando a Rocket League haya cogido plato de comida y esté aquí para disfrutar de lo que veníais buscando, de Rocket League, de los coches, de los goles, de todo lo que nos gusta de este videojuego. Vamos a ir con la segunda semifinal, vamos a ir con esa semifinal entre Owls y Rabbids. La primera, por motivos técnicos, pues no se va a jugar en directo. No sabemos qué va a pasar con esa semifinal, pero se intentará, ¿no?, que se resuelva de la mejor forma. Por parte de la semifinal que nos toca, Owls, bueno, Ori, no te he presentado, perdona, hemos cambiado, de repente, ¿Seniki se ha afeitado? No, es broma. Me va a acompañar Ori, que es un caster que me acompaña también cuando estamos en RLCS y otros sitios, un auténtico caster como pocos. Bueno, hacía muchísimo que no me pasaba por aquí los micros, porque bueno, ya algunos ya sabéis de la comunidad que estoy viviendo en Croacia y he vuelto aquí para narrar esto. Y te doy una cosita, Isa, con muchas ganas de esta segunda semifinal, porque tenemos a dos equipazos, como tú has dicho perfectamente, tenemos a Rabbids contra Owls, la segunda semifinal, y recordarte así un poquito rápidamente
que el equipo de Olds es un equipo un poquito old school y ya llevan muchísimo background en esta competición, formado sobre todo por Diego Starmo, por Kappa y por Novas. Yo creo que muchos conocéis, por ejemplo, a Kappa de haber jugado torneos como SL Masters, etcétera, muchísimo tiempo, a Novas por la SFL. Y Diego, a los más enterados, lo podéis haber conocido como manager, que ha estado en CX, ha estado también en otros equipos como Blows Gaming. Y pues nada, ganaron, si mal recuerdo, la season pasada, vienen como posibles favoritos y se van a enfrentar a un Rabbids que, bueno, quieras o no, no sé si los conoces tú un poquito, Isa, o nos puedes decir algo de ellos, pero también se han llegado hasta aquí, hasta la semifinal, quiere decir que son equipazo. Pues sí, por parte del equipo de Rabbids estaría Doggett, estaría Luis, estaría Lache, también estaría Lopa jugando en este conjunto. Han llegado a esta, bueno, semifinal, dentro de la etapa final, para ver quién va a esa presencialidad, quién pasa a la final de finalísimas. En breves tendríamos cargado ya el partidito y comentando un poco cómo fue, cómo avanzaron, ¿no? Dentro de esta fase final, el equipo de Owls va invicto completamente. Ganaron a Angels y también a los Búfalos. Y por parte del equipo de Rabbids, bueno, ganaron también con alguna soltura, ¿no? Ganaron al equipo de UPCT y también al equipo de Linces. O sea que ahí estarían, se estaban enfrentando en el día de hoy. Yo, sinceramente, creo que el equipo de Owls es un equipo, es un equipo muy fuerte. Todos tienen experiencia competitiva y eso puede marcar bastante. Además, tengo una cosa. Rabbids nos informaron por ahí que es un equipo que le gusta remontar. O sea, es como los dos partidos que han ganado, que has comentado, fue 3-1 y creo que perdieron el primer enfrentamiento. Por lo cual, les gustó esa adrenalina de ir por debajo y remontar. Cosa que, hombre, siempre es positivo, aunque te digo una cosa, si tienes la capacidad de ganar todos los partidos, pues gáname el primero ya de paso, ¿sabes? Aunque bueno, esto lo va a ser más emocionante, Isa, porque si en teoría los favoritos os consiguen la primera victoria, va a ver si Rabbids consigue sacar su estrella, si consigue sacar un poquito su poderío de dentro y asustar, ¿no?, a estos búhos, que quieras o no, por el día, ahora que estamos ya entrando en veranito, se pueden asustar y se pueden cegar. Pues vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién se lleva la victoria en este día de hoy. Hoy está siendo un día en el que todo se va a últimos partidos, ¿eh? Todo, todísimo, todo se va definido en el último, porque los jugadores tienen un nivel altísimo. Veremos si pasa también en Rocket League, respecto a, bueno, lo que pasaría en la otra semifinal, que también les quiero dar un poquito de tal a los jugadores que han conseguido llegar allí. Estaría Hornets y Falcons. Por parte de Hornets estaría jugando Juanpiz, Blas y David, que son también jugadores que tienen mucha experiencia dentro del panorama competitivo. Y por parte de Falcons estarían jugando Esca, Pablo, Diego y Aucha. Así es que ahí estarían los jugadores que se van a ver las caras en la otra semifinal. Por parte de ellos, pues bueno, han pasado un poquitín más cómodos. Hornets lo tuvo complicado contra Bulls. Y por parte de Falcons, pues van invictos. Así es que eso sería un poco el resumen también de la otra semifinal, para darle esa presencia, que han llegado aquí por algo. Y nada, nosotros nos vamos a ir de boca con ese Owls contra Rabbids en breves instantes. Un mejor de 5. Bueno, en Rocket League creo que es bastante bueno, porque te da amplitud de poder tener un par de movimientos y un pequeño colchón si tienes algún fallito. Sí, hombre, y sabemos que un best of 3, la putada de esto es que con un partido perdido estás a la mitad, ¿no? Entonces un best of 5 te da la posibilidad, sobre todo le diría bien para Rabbids, que le gusta remontar, pues intentar hacerlo, buscar un poquito esa diferencia en los goles. No pesan tanto unos errores, porque ya sabemos que en Rocket League cualquier error mínimo que sea en un nivel alto te puede causar el gol, que en un partido donde no haya muchos, pues puede ser directamente declive, ¿no? Y recordamos, Isa, nos estamos jugando el pase a la final. Una final presencial, una final muy bonita, una final que para ellos puede significar muchísimo, porque es verdad que el equipo de Blues ya ha llegado a finales presenciales y todo esto, pero Rabbids no, entonces puede marcar mucho para ellos. Esperemos que los nervios tampoco les pasen una mal jugada al equipo de Rabbids, que puede tener menos experiencia, pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? University Esports está año tras año, por lo cual, si esta no es la ocasión, ya será la próxima, que además les han tocado los titanes. Y que bueno, todos los equipos han tenido que pasar por ese clasificatorio nacional universitario para poder llegar aquí, o sea, han tenido que pasar muchas etapas y finalmente lo han conseguido. En apenas unos minutos empezaremos con ese partidito. Yo quiero ver a la gente del chat que apoya a estos equipos, quien va con ellos. Por parte de mi predicción, creo que va a ser el conjunto de Owls quien se alce con la victoria en esta semifinal. Rabbids, como has dicho, la narrativa es que les gusta remontar, así que no creo que se lo pongan demasiado fácil, pero bueno, veremos
cómo de intenso llega a ser este partido. Sí, además, bueno, también remarcar que no sé si habíamos comentado que el equipo de Owls también tiene experiencia europea representando a España en la Liga de Estado de Universidades que tenemos también en Amazon. Así que quieras o no, es curioso también porque tiene mucho background, aunque los dioses también sangran, o los titanes también sangran, como quieres decir, Isa. Y tengo muchísimas ganas de ver cómo se plantea este enfrentamiento, si va a optar por una defensa, por unas jugadas más defensivas al contraataque del equipo de Rabbids, o directamente va a ir a la yugular a intentar atacar a esos búhos, que no sé cómo se lo van a tomar, pero lo que decíamos, mucha experiencia, jugadores que han competido en el máximo nivel, jugadores que han conseguido, por ejemplo, si no mal recuerdo, capa top 16, quali de la RLCS, estamos hablando de niveles altísimos a nivel europeo profesional. Así que bueno, no, es verdad que están retirados, es verdad que Kappa, por ejemplo, y Diego, si no mal recuerdo, están retirados. Nova aún sigo buscando equipo, que por cierto, si alguien lo quiere fichar, pues adelante, que lo puedo fichar sin problema. Y eso también puede influir mucho, porque ya sabemos que los eSports son muy autoexigentes, te necesitas a estar entrenando día tras día para intentar conseguir el mejor nivel, y esto sí que se podría notar con Kappa o con Diego, que por seguro que han estado entrenando estos días, pero bueno, a ver, nunca se sabe. Un misclick lo tiene todo el mundo, Isa. Es lo que digo, al final tienes todo este tipo de narrativa, también de experiencia detrás de los jugadores. Nosotros tenemos más en vista a este conjunto porque, como ha dicho Ori, pues han intentado competir en competiciones donde estamos casteando, entonces pues ya los tenemos más vistos. Por parte del conjunto de Rabbids, tengo ganas de ver a alguno de los jugadores porque no los tengo tanto en el radar y siempre están bien llevarse sorpresas. Y pues, ¿qué decir? A ver, al final están aquí por una razón, han pasado a muchos equipos que, bueno, dentro de University hay también jugadores que han estado compitiendo y haciendo sus piquitos y demás. En Junior hay alguno que otro que también estaba intentando tener su presencia competitiva, no sé cuánto tardarán en subir, creo que si no es este año sea el siguiente ya para poder participar en University. Y nada, aquí pues nos queda esperar ese partido tan ansiado, los jugadores que estarán calentando motores para entrar bien concienciados al partido. Por parte de las universidades, que no lo hemos comentado, Owls es la Universidad Politécnica de Cataluña, y por parte de Rabbids es la Universidad Pública de Navarra. O sea, ahí estarían representados ambos conjuntos. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, desde aquí también un poquito lo que tú decías, ¿no? Y lo que estábamos comentando. Para la gente que va muy perdido, si sois estudiantes, os gusta competir, os gusta ver esta competición, decís, guau, me gustaría estar en el próximo presencial, el próximo año si hay, o me gustaría más que nada para tener estos canales, es muy fácil, chicos. Os cogéis a amigos de vuestra universidad, os apuntáis a los clasificatorios y a ver si tenéis suerte y sois el único equipo de vuestra universidad, representaréis a vuestra uni en esas competiciones. Y si lo hacéis muy bien, ya pasáis rondas, y nunca se sabe si podéis llegar a ganar uno de los premios que ofrece dicha competición. Y me dices, no, es que aún no estoy en la universidad. Lo que decía mi compañera Isa, tenemos otro programa aquí dentro de esta empresa tan bonita, que es Junior eSports, que es más de lo mismo, pero vigila porque nos vamos directamente a la universidad, Isa, que esto empieza y el tic-tac se pone en favor del marcador. Y te me ha dicho que había un jugador que no he nombrado, que se llamaba David, perdón, no estaba dentro de nuestros apuntes, pero también se le tiene en consideración, sorry, porque se saltara. Y ahora sí, entramos ya directamente en este partido, Owls contra Rabbids. Empieza el mejor de 5 tocando desde el equipo azul, Owls, desde el equipo naranja, el equipo de los conejetes. Efectivamente, un inicio, un momento muy pasivo, ¿no? Pocas jugadas. Vemos un poquito cómo se intenta organizar ya rápidamente el equipo de Owls. Mirar como el tiki-taka buenísimo de Diego. Pues se nota esa compenetración y esa calidad en los jugadores que llevan muchísimo tiempo ya jugando juntos. Y esa es la diferencia, al fin y al cabo. Una buen gameplay en Rocket League puede finalizar con el primer gol de la jornada. Tenemos el primero para los búhos, empieza con fuerte la UPC, veremos qué plantean en siguientes. Ahí va a tocar Kappa por la banda de la izquierda desde el corner, intentando double touch, no le sale. Recoge en este caso, Liches se queda partido el balón en el área anaranjada, intenta Kappa meter un poquito de presión, se queda para atrás, toca Diego para arriba, busca el double, se lo corta de nuevo el defensor de Rabbids, recoge Novas. Tienen de momento el ansia atacante, el conjunto de Owls no paran de tener esa presencia dentro del área anaranjada. Todavía no ha habido ofensiva por parte del conjunto de Rabbids. Y los primeros disparos que van llegando de parte de Rabbids, que no se viene abajo después de este primer gol recibido. Diego intentaba llegar en esta ocasión el Zip. Sale disparado a medio del campo, 3 minutos 44. Recordamos que en Rocket League los partidos son de 5 en pausa si hay goles.
y un gol ahora mismo temprano te podría jugar la mala jugada y vigilar porque el segundo va a llegar. Oh. Diego finalmente no consigue empujar en esta ocasión el gol a la portería como se lo hacía anteriormente. Pero bueno, el primero que ha conseguido Ols y el segundo que casi llegaba, ¿eh? Va asustando. Pues ahí está, Amazon Gaming Store, uno de nuestros patrocinadores. Como hemos dicho antes, si queréis encontrar el mejor mercado gaming para vuestros periféricos y estar cómodos mientras jugáis, yo le echaría un vistazo a la tienda. De momento, disparo. Defensa buena por parte del conjunto de Owls. Conseguía sacar la ruedecita del coche para evitar el gol. Meten otro por la escuadra. Llegaba Noas para defenderlo una vez más. Se queda por la banda contraria. Llega Lich intentando meter un poco más de presión. Novas contra la portería solo. Gol, 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 gol. Llega el segundo para los búhos. 2-0 a falta de 2 minutos 51 segundos. Efectivamente, Novas, el que decíamos que estaba buscando equipo, LFT, está el jugador, consigue el segundo, un segundo que podría haber transformado también en tercero, porque ha sido varias ocasiones del equipo de Olivier, claro que se podría entrar el balón. El esférico que le da finalmente al palo de la portería del equipo de Owls, que iban como favoritos de momento, lo están demostrando. Y es que estamos a punto de entrar en el ecuador del dicho enfrentamiento, un enfrentamiento de momento dominado por el equipo azul. Y llega partido el balón, lo va a recoger Novas, parece que no, al final se va a quedar en el centro del campo. Vuelve el 50, saltaba Novas, Novas tocando para la banda, haciéndose un autopase, se queda para el centro del campo, recoge Luis. Luis capa a capa, que mete ese pinch para arriba, vuelve a estar en territorio naranja. El balón, el esférico, tocado de nuevo por capa, chute y al palo. Al travesaño, no conseguía marcar el triplete del conjunto de Owls. No consigue, dijera que lo va a intentar, así que sí, capa, busca un poquito la diagonal, va a llegar finalmente, así no, vas empujando. El tercero, la tercera oportunidad que llegaba ahí, se ríe a través de la cámara. Y es que a falta de 2 minutos la ventaja es severa, la ventaja es notable. Y esta ventaja de momento les podría iluminar el primer puntito de los 3 que necesitan para pasar en esta gran final. El equipo de Owls, que empieza, como decíamos, muy pero que muy fuerte. Pero se lo va intentando, ¿eh? No se ven abajo. Confiemos en que ese choque ha sido así un poquito vistoso. Que no les cunda el pánico. Vemos también que ya empieza el equipo de Owls a hacer un poquito de locuras, ¿no? A gustarse en el terreno de juego. Y toca de momento el equipo anaranjado, le roba control del esférico y ahí está capa. Tocando y para adentro. Cuarto gol para Owls, pasando un poco por encima, ¿no?, del conjunto de Rabbids. Pero como hemos dicho antes, Rabbids suele perder siempre el primer partido, pero luego remonta. Es un mejor de 5, quedan muchísimas cosas por ver. Owls es un equipo muy fuerte, muy contundente, que seguramente, bueno, lo íbamos a ver sí o sí en la final. Como hemos dicho, tenían mucha experiencia y tienen mucha experiencia dentro del competitivo. Y ahí está, queda 1 minuto 30 de este primer encuentro. Efectivamente, 1 minuto 30. Recordamos que todas las jornadas han sido Best of 5, excepto la final que se emitirá a Best of 7 la próxima semana, el próximo fin de. Así que para los que estén aquí, al menos saberlo, que la próxima semana tendréis más Rocket League, más calidad aquí todos juntos en Amazon University. Resta de momento 1 minuto, puede ser la oportunidad del Open Net, que va a fallar de momento el equipo de Rabbids. Quiere buscar el toque, no sé quién seguía a llegar. Oportunidad que, bueno, no significaba un cambio impresionante en el luminoso, pero sí que Isa, estas oportunidades no las puedes fallar en el nivel que nos estamos encontrando. Intentan ahora marcar, aunque sea el golito de la honra, se le escapa el chute. Gol, 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 gol. Llega Doggett para meter ese primer gol para Rabbids. La Universidad de Navarra que, oye, sonríe un poquito más porque llega ese primer gol. 50 segundos para el cese de este primer partido. Los navarrienses contra los de Cataluña, ¿no? Si mal recuerdo, estamos aquí enfrentándonos en esta semifinal. Están emocionantes. Y decirle a ver que Diego se le podría complicar ese toque. Viene llegado ahora mismo con sus compañeros. 40 segundos restantes, 3 goles de diferencia. El luminoso, un resultado abultado ya, por lo que podría ya Rabbids ir pensando en el siguiente enfrentamiento. Aunque se puede quedar con una cosa, y es la finalidad, ¿no?, de este enfrentamiento, de este primer partido que hemos visto. Ha sido mejor, ha habido la mejoría durante los 5 minutos de partido. Podrían ser los nervios, podrían ser muchas cosas, pero recordamos que Rabbids es un equipo que se viene arriba después de la primera derrota. Lo habíamos comentado antes, les gusta perder el primer partido para después ganar. Así que vamos a ver si sacan ese poder adentro, vamos a ver si consiguen
hacer esa fórmula secreta que ellos conocen muy bien, pero el equipo de Olds parece ser que yo creo que lo va a complicar muchísimo, porque son los mejores, lo van demostrando año tras año, y aquí lo vemos, con un 4-1 si no mal recuerdo. Así que bueno, Nova es el primer MVP que se consigue, Supersonic Legend ahí con el banner un poquito de campeón del mundo de Argentina. Yo creo que estaremos 5 años aún recordando que Argentina queda campeón del mundo hasta que no venga el próximo año, porque los argentinos son muy argentinos. Y pues nada, Isa, primer enfrentamiento, ¿te ha gustado? Está guay, ¿eh? Está bonito. Está bonito, se veía, ¿no? Owls ha empezado con esa fuerza con la que sabíamos que iban a empezar, y Rabbids, conforme iba pasando el partido, se iban acomodando un poquito más al juego, así que veremos cómo inician en este segundo partido. Por otro lado, ya empezó a ver por el chat gente que bueno, que es de la comunidad, que pertenece a la comunidad, y han venido a ver Rocket League aquí junto a nosotros, a animar a sus respectivos jugadores, a sus respectivos compañeros, amigos, lo que sea. Vamos a empezar con el segundo partido en breves, en nada los deberían de lanzar, ahora seguramente estén pues lo típico, ¿no? Cuando no te encuentras bien en un partido te empiezas a cambiar de coche, tal, no sé qué, no sé cuántos, que eso lo hemos hecho todos, yo creo, dentro de Rocket League, es algo que cuando no ganas un partido te cambias de coche, y ya está. Hombre, sí, y además tengo una cosa, es un partido importante, ¿por qué? Porque al ser un best of five, si pierdes este enfrentamiento, si no consigues remontar un poquito lo que podría ser, se verían entre la espada y la pared, obligados a hacer un reverse sweep, ganar 3 partidos consecutivos contra los ex campeones del año pasado, bueno, los campeones del año pasado, que aún mantienen el título. Y de una cosita, es complicado. Sabemos, Isa, que no se hacen todos los días reverse sweeps. Pero bueno, si hay un día que tiene que ser hoy, Isa. Porque, quieras o no, hemos visto todos los partidos, todas las jornadas al último partido. Así que si hay un día para hacer un reverse sweep, es el día de hoy. Efectivamente, hoy es un día para hacer el reverse sweep si se quiere. Hoy se puede hacer, bueno, cualquier cosa, sea como visto o no. O no. 4 segundos, kickoff. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Qué es esto? Pues nada, Kappa, que aprovechaba, veía el hueco después del pase con Diego y metía el primero para Owls. Han intentado hacer un kickoff algo más tardío, creo, y no ha salido del todo bien. Bueno, tenemos aquí a jugadores que están jugando solos. Solo hay uno. Sí. Es bonito, ¿eh? Al fin y al cabo. Bueno, Luis, la verdad que tiene la esperanza de conseguir hacer un 1 contra 3. Yo lo veo, repetiremos a Luis, no hay problema. Eso ha sido una previa, Isa. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, que hemos visto que aquí los de Rabbids tienen ansias de gol, que igualmente, aunque sea uno, digo, yo voy a marcar. Y pues bueno, cosas del directo, cosas de la pantalla, cosas que quieren decir que solamente se han cambiado de coche, Isa. Porque si se han salido de la sala, pues es porque se han cambiado de coche. Efectivamente, es por eso, se han cambiado, es que lo hemos dicho, se van a cambiar de coche, tal, no sé qué, que sí, que lo puedes tener como predeterminado, pero mola más cuando te pones el coche y te cambias las ruedas, porque hay un factor psicológico inexplicable en cambiarte las ruedas del coche, no sé, pero te pones las ruedas blancas y ya está, en plan, llevas unas oscuras, luego te pones unas blancas y ya vas muchísimo mejor, no sé por qué, pero pasa, y seguramente sea el caso, así es que vamos a reiniciar la lobby, aquí no ha pasado nada, es que claro, yo cuando he visto que no salía, que salía tan tarde al chute, digo, aquí está pasando algo. Y en el segundo kickoff de repente veo al pobretito solo en portería, y así como, ¡ay no! ¡Pobre! Sí, pobre, pobrecito, perdón que estaba hablando con recepción, porque mi micro hace un poquito de malas jugadas a veces, entonces me gustaría saber que todo esté bien. Y pues nada, ¿qué hagamos diciendo, Isa? Poco más podemos analizar, hemos visto el primer partido, vamos a ver el segundo. Y si Owls gana este segundo, vamos a ver cómo lo plantea Rabbids a partir del tercero, porque tienen que cambiar completamente. Y te digo una cosa, hay una parte positiva dentro de perder 2 partidos consecutivos en un best of 5, y es que hagas lo que hagas, te la puedes jugar. O sea, es que no tienes nada que perder. Cuando tú vas en un best of 5, vas 2-0 bajo y tienes que hacer un reverse sweep, es el momento de probar, de sorprender al rival, porque lo que has estado haciendo anteriormente ya no sirve de nada. Te han ganado los 2 partidos, y en un caso que es 4-1, como el primer partido que hemos estado viendo ahora, es un resultado abultado, no es un 2-1 overtime que dices tú, mira, hemos tenido mala suerte, han sido detalles. No, en este caso hay un poquito más de estrategia detrás, y a veces, pues yo qué sé, probar una defensa o no, directamente buscar simplemente el ataque, a ver si les consigues reponer un poquito, ¿no? Asustar. Vamos a ver cómo lo plantean, porque no los he visto mucho jugando, no son jugadores que lleven muchísimo tiempo en esta competición, como os he dicho antes, como si lo son en el equipo de Olds, así que tampoco los conocemos muchos y pueden darnos un poquito de sorpresa, ¿eh? A ver si para las próximas partidas nos consiguen sorprender. Pues veremos si hay sorpresa, veremos si el cambio de coche sirve para que tengan un poquito de mejores sensaciones dentro del campo,
o si, bueno, seguimos teniendo un Owls que arrasa. O sea, hay que tener en cuenta que es un equipo que ya ha estado en finales y cosas por el estilo, que dentro de Amazon University los conocemos mucho y han estado compitiendo desde siempre. O sea, desde que yo entré, por lo menos, estaban ahí. Entonces, es que llevan tiempo, llevan tiempo. No, y además que los jugadores en la comunidad, mira, si no mal recuerdo, Diego debe llevar mínimo 3 años. A Kappa desde la SL Masters. Eso quiere decir que lleva más en Rocket League que yo, narrando, y no sé si tú, porque la SL Masters yo no la llegué a ver. Yo entré justamente después de la SL Masters. O sea, yo imagínate. Justo acababa de entrar, un poquito, pero muy poquito. Llevaba meses, no lo sé, la verdad es que tengo difuso esos años, pero llevaba muy poco casteando, eso sí que lo sé. Llevaba muy poquito casteando en ese momento, eso sí. Y Novas, yo que he competido en la SFL desde la primera jornada, cuando habíamos, en la primera season, donde habíamos solo 4 equipos, ahí no estaba, pero por la tercera supongo que ya debería entrar, no lo sé muy bien. Y pues aquí lo tenemos, partido ya que se va a transcurrir. Eso sí, el momento de Rabbids para empezar de la mejor manera. ¿Y qué mejor manera, Isaac, que asustando con ese ataque y buscándose Spike? Perfecto del Kiss, que consigue el primero para Rabbids. El 1-0 que de momento consigue llegar. Y es que, Isa, no me gustaría decir un ya te lo dije, pero es que te lo dije. Rabbids le gusta remontar las partidas. Qué fan de cuando han colado el gol, cómo se ha reposicionado en el sitio. En plan, aquí estoy yo, ¿sabes? Ha sido maravilloso. Ha estado muy, muy bien. Pero bueno, vamos a ver cómo responde Owls a este ataque. Intentan dar el pase para el centro picado, no le va a salir. Diego, por detrás, ha sido un poquito bumpeado por ese primero que quedaba por parte de Rabbids. Capa para el centro, quien recogía Doguet. Se queda el balón de nuevo partido en el área azulada. Llega Capa para el centro del campo, tocando en la media luna. Llega Diego desde el córner. Leeds, que va a intentar meter un poquito más de presión, se queda en el área, Doguet por la banda, avanzando, control del esférico, sube para arriba, veremos intentando meter algo más de presión con una jugada individual, no le salía del todo, Kappa recogiendo el esférico, Kappa Novas, que estaban demasiado juntos, no se habían desplegado bien en rotación, y bueno, creo que esto sería complicado, pudiera llegar a algo, queda Kappa por detrás con el chute, al palo, no consigue entrar, y bueno, demolición en el centro del campo. Pues efectivamente, las demoliciones, una táctica, podríamos decir, muy útil en Rocket League, porque te permite romper la rotación. Vigilamos que se le estaba complicando ahora mismo esa defensa. Tenía que saltar Novas, no la consigue tocar. Doble fake. Estaba finalmente las castañas del fuego Mr. Kappa, señor Kappa, que busca de momento Rabbids mantener un poquito más esa solidez en el ataque, ¿no? Mantener ese luminoso a favor, como lo están haciendo de momento. Y el equipo de Owls, que les veo como un poquito con ansias de gol. Estamos viendo muchos errores defensivos, muchos double commit. Muchos misclicks, podríamos decir. Así que Owls se tiene que calmar. Quedan 3 minutos 23 por delante. Queda demasiado tiempo. Y pues bueno, una persona que va también muy rápido es Mark Márquez, y aquí lo vemos. Y lo puedes ver en Prime Video, como muchísimas cosas más que la tenemos por aquí, Isa. Así que bueno, ya sabemos, después cuando termine el Rocket League vamos a comer mirando esta serie de Mark Márquez, que la verdad que un genio español. Sí, bueno, ahí habla un poco también de cómo fue lo de su lesión, tal, no sé qué, cómo fue la recuperación. Está muy bien, yo creo que le daría un try, porque nunca viene mal, ¿no? Ver un poco esa historia de superación y demás que puede tener la gente. Intenta la jugada individual, Kappa se va de 1, se va de 2, se va de 3, por poquito, el bumpeo para adentro. Llega Diego, a pesar de todo, llega el empate. Owls, que mete finalmente ese puntito que necesitaba. Kappa, que dejaba un pase brutal y a pesar de todo, oye, no estaba mal. Luis lo estaba haciendo muy, muy bien, pero finalmente conseguía llegar con todo Diego. 1-1 en el marcador. Pues sí, justo entrando en Ecuador, no en el hemisferio de este enfrentamiento, pues consigue el empate el equipo de Owls. Vamos a ver Rabbids cómo se lo toma, aunque Rabbids ya está planteando un partido muchísimo mejor que lo que hemos visto anteriormente. Diego, vigila, porque el bloqueo es buenísimo, va a dejar tiempo para buscar ese toque, vigilar el pase con Noas, puede ser bastante bueno el disparo que consigue entrar, sin problema, de momento, el equipo de los conejos que van aquí un poquito a morder, y es que vigila conejito, que te estás enfrentando un poquito a la tortuga, ya sabes que lo que pasó la liebre, que lo hace muy muy bien, consigue volver a adelantarse el equipo de Owls, el equipo de la UPC, con ese disparo al lateral del palo. Que nos Isa, vuelven a adelantarse, los favoritos quieren buscar el 2-0 y lo están consiguiendo.
Llega ese 2 a 1 en este partido. Quieren el 2 a 0, quieren poner esa situación de match point. El equipo de Owls recoge Novas, que bueno, ha hecho por ahí un poquito la croquetilla, pero le ha salido del todo bien. Kappa intenta poner ese toque para el centro del campo. Doggett por la banda desde el corner, partiendo ahora, llegada por el otro lado, parece que es Leeds por arriba, bien metida. Novas que recoge en el centro del campo. En el momento no hay pase, creo que va a jugar la individualidad. Se queda colgada la pelota aquí en la remata. Kappa, que estaba demasiado adelantado, tiene que irse a posición defensiva de tercero. La remete contra Leeds y balón que recoge Diego. Diego para el centro, se le queda corta contra el techo. 1:30 para que termine este segundo partido. Queda poquito tiempo, pero también 1.5 minutos en Rocket League puede ser muy largo si te toca defender. Es que el equipo de Rabbids quiere buscar el gol y lo que le toca es atacar. Lógicamente, no os estoy explicando aquí algo que no sepáis. Si queréis marcar, tenéis que disparar y atacar. Así que vamos a ver un poquito cómo intenta de momento defender el equipo de Diego y compañía. El toque medio del campo quiere buscar de momento, vigila, porque el catalán lo está haciendo de manera correcta, buscando el disparo del ángulo. ¡Perfecto! Señor Kappa, que se quita el sombrero. Ese Octane con el lobo que intenta aullar desde el lateral, lo hacía de forma perfecta, haciendo que los conejitos se escondieran detrás de la madriguera, porque quieras o no, Isa, la portería había quedado con un agujero y ahí ha entrado la pelota. 3-1, 1 minuto de partido, se pone complicado para los conejos intentar ahora remontar esta situación. Es cierto que en 1 minuto aún hay tiempo para que se pueda remontar este partido, pero es complicado, ¿eh? En Rocket League 1 minuto es mucho tiempo, pero es complicado. ¿Por qué? Porque la decisión de ataque la está llevando todo el rato Owls a la delantera y ahí está, intentando meter un poquito más de presión. Se queda el balón buscando pelea, buscando quién lo recoja. Es Novas quien intenta hacer la jugada individual, no le va a salir el reset. Intentaba ahí un poco traviesillo Novas, ¿no? Bueno, haciendo un poquito lo que suele hacer, hacer un poquito esta magia de Marc Márquez, como decíamos antes de las series que tenemos por aquí. Vigila, porque queda poco tiempo, un partido muy complicado para remontar ahora mismo. Rabbids, 15 segundos, no te da para casi nada, solo para coger unas palomitas de cara al siguiente partido, porque el equipo de los conejos sí que sí necesita remontar. Han empezado de la mejor manera posible, vigila, que quieren terminar con un gol. Seguir efectivamente, aún se sueña, Isa. Yo no digo nada, 3-0-0-3-33, yo confío. Pues veremos, queda un gol para buscar el empate, pero son 3 segundos, es un kickoff perfecto. O te sale el kickoff perfecto o aquí no hay gol y tendríamos ya el 2-0. 2-1, el balón que puede tener oportunidad lo pica para abajo, pero no había oportunidad de ganar la UPC Owls, que de momento va 2-0 en situación de match point. Efectivamente, 2-0 situación de match point, 3-2 del MP, que se lo lleva en este caso Kappa, que antes se lo llevó Nova, si no mal recuerdo. Y pues bueno, Isa, me ha gustado, 3-1. A ver, 4-1, 3-1, diferencias, bueno, que no están ahí, pero te digo una cosa, han empezado 1-0, han empezado asustando, después se les ha escapado esa defensa a partir de la mitad del partido, porque han aguantado 2 minutos por arriba del marcador, cosa bastante complicada. Y a ver, porque la progresión es positiva, qué pena que no sea como la final un best of 7 y solo es un best of 5, pero, yo confío en que un mapa se lo pueden sacar. Pues veremos qué pasa en el siguiente enfrentamiento, veremos qué ocurre. De momento, Owls lo tienen muy bien encaminado para pasar a esa gran final, lo tienen casi, bueno, a golpe de un único gol, ¿no? O sea, realmente lo están haciendo fenomenal, creo que están siendo superiores en todos los aspectos. Se les nota esa entereza y esa experiencia previa que tienen. Y a ver, es cierto que Novas ha intentado ahí alguna jugadilla, en plan hacer un reset bonito, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ha intentado hacer un poquillo de magia. Pero bueno, de igual forma se ha defendido muy bien Rabbids y los goles han sido trabajados, no han tenido que trabajar los chicos de Owls. Hombre, siempre se tiene que trabajar y es que es lo que te digo. Aunque pueda ser superior, no quiere decir que el rival no sea malo. Y en este caso es lo que nos está pasando. Owls sí que es verdad que está jugando un nivel un poquito superior también, porque individualmente los jugadores lo pueden ser. Lógicamente Kappa yo creo que es el mejor jugador del circuito, pero con diferencia. Novas ya lo vemos ahí con el título de SSL también, tiene un nivel altísimo. Y Diego, pues bueno, no creo que sea SSL, debe ser en Champion, pero es un jugador que igualmente tiene muy buenas mecánicas. Y ya lo hemos visto, el primer gol, si no mal recuerdo, fue de Diego Starmo, con ese redirect después del pase, la template tan bonita que nos ha hecho su equipo.
Así que un equipo muy difícil a batir a nivel individual, pero bueno, nunca se sabe y el rival es muy bueno, lo hemos visto, le planta cara, le gana, o al menos en algunos goles, y vamos a ver qué tal, porque ahora sí que sí, si consigue este partido, sería el tercero y final, y vigila porque Novas quería buscar ahora mismo la jugada maestra, el clip para Twitter, el clip incluso para TikTok, y a ver si nos sale influencer. Pues intentaba sacarse ese double touch, no sale. Ojo, porque Capacho Priyame, ojito, buscaba el double, no va a salir. Por detrás Diego Chute, paradita por parte de Doguet. A la banda, para el centro, recoge Novas, Novas que no llegaba. Finalmente era Luis quien conseguía el control de esa pelota. Se va de Lich, intenta ahora jugársela un poco a Doguet, en recorte que no salía del todo bien para atrás. Novas que recoge buscando a Diego, Diego muy adelantado, eleva la pelota, Capa intentaba molestar un poco a la avanzada de Rabic, mandando un pelotazo el balón de nuevo a campo azulado, pero recoge Diego en este caso, buscando a Capa, Capa que saltas, Capa para la portería, muy elevado por detrás, llega Novas, Novas que la pica, gol, 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 gol. Primero para Ols, 1-0. Efectivamente, 1-0 el argentino ahí, bueno, argentino no, podríamos decir, el creo que es catalán, ¿no? Porque la UPC, como decíamos, Universidad Politécnica de Cataluña, que tenemos por aquí, pues bueno, consigue el 1-0 a un minuto, a escasos, un primer minuto, ¿no?, de enfrentamiento, y vigila que quiere conseguir el segundo. El equipo de Rabic ahora sí que sí tiene que salir ya de las madrigueras, tiene que buscar ese disparo, que ojito, lo potencia con la que va, que bien lo ha parado Novas, se queda incluso sin hidro, le roban por la cara y el disparo va a ser bueno. Se paseaba anestesiado delante de la portería del equipo azul y vigila porque la presión es buena, el equipo de los conejos se ha despertado y vigila porque podría conseguir ya el 1-1. A ver si lo consigue Nisa, se confía con el plan. Siguiendo ahora la ofensiva, Rabic intenta buscar el empate. Parece que se le complica, tenemos a Luis que pica el balón, no hay nadie para acompañar esa jugada ofensiva. Desde atrás tenemos a Lich, no le va a salir del todo Capa. Capa avanzando, buscando el recorte, no le va a dejar avanzar Doguet. Es Nova quien desde la parte trasera intenta ahora la ofensiva. Muy lentito, es esférico el chute que no era del todo bueno, defensa buena por parte de Rabic. Al córner, picándole, buscando el pase, Diego no sale, para atrás, recoge Doguet por la banda, Novas que cortaba para arriba, se va Capa, Capa por la banda, Capa con el chute, al palo, veremos qué pasa con esa, bueno, lucha que estaban teniendo en el área, no puede ser, se la para Capa, espectacular. La vida es bonita, Isa, y vigila porque estamos ya llegando al Ecuador del enfrentamiento, se le puede complicar, vigila porque la oportunidad es buena, Novas que tiene que sacarla desde bajo la portería, el toque para Sombrerito, quiere buscar el individual, vigila que la puede conseguir, el master flip para atrás, el pase era perfecto, que no conseguía desencadenar en un 2-0. Ahora sí que sí, llegamos a la segunda parte de esta semifinal, y si termina tal y como estamos viendo el resultado, lo que conseguiríamos es una victoria de Olds y ser el primer finalista de esta competición en el día de hoy. Lo va intentando, se están gustando, Olds se ve confiado, se ve con muchas oportunidades, y vigila porque quedan 2 minutos y va buscando una portería rival. Intenta ahora llegar Diego, bien cortando desde la banda, el córner, planteando el pase del chute, ahí llegaba Capa, no conseguía marcar finalmente ese disparo, veremos ahora si lo consigue por arriba intentando elevarlo, no llegaba a entrar el esférico, vuelve a percutir el conjunto de Olds para buscar el segundo, a ver si llega, no va hacia arriba, se queda picada, Diego que responde, se quedaba Capa por si acaso tenía que picar un poquito más el balón hacia esos tres palos. 1:30 para que termine este partido. De momento sería victoria para Olds invicto y pasarían a esa gran final. Pasarían en esa gran final soñada y vigila porque Rabic solo está a un disparo de conseguir el empate y buscar un overtime que pueden conseguir sin ningún problema. Acá lo van intentando vigila porque el pinch con Diego no se conseguía formular de la forma más espléndida. Pero la presión sigue, lo vuelve a intentar, Capa con el flick, no la va a conseguir, Diego con el pase medio, bien robada la cartera por parte del equipo de Rabic, Doget buscando el pase hacia medio, luchando con el H, vigila que se podría complicar, pero el guardameta Novas busca el contraataque, se saca las manos de portero para buscarse las botas de delantero, lo hace bastante bien de momento el equipo de la UPC manteniendo y perdiendo ese tiempo, pero se puede complicar, es para aguantar el flick. En cámara, los jugadores de Rabic, y es que se les ha iluminado al final de túnel, se les ha conseguido este 1-1 que querían, Isa, hay partido.
Pues ahí tenemos el partido, efectivamente. 45 segundos, hay empate. Cuidado, porque no han dicho todos los chicos de Rabbids. Lo intenta Urs una vez más. Se queda bombeada esa pelota. Recoge el esférico, parece Novas, desde la parte trasera en defensa del equipo de Urs. Plantea la ofensiva desde ahí. Pone el chute en largo. Veremos si llega Doget. Doget, que la defensa se queda picada. Capa, que vuelve a buscar el pache. A ver quién lo responde. No había nadie para llevarse ese balón. Lo pasan por encima. Cuidado con esto. Capa desde atrás. Tiene que llegar. Y el chute que puede venir por parte de Luis se le marcha muy arriba. Diego, que controla. Esférico que se va muy largo. Es por parte de Lich ahora. Que tampoco va a continuar mucho el toque. Son 5 segundos. Ojo, porque nos podemos ir al overtime desde el córner. Última jugada por parte del conjunto de Owls. Novas con Diego. Era gol. Se picó, pero eso iba adentro. De igual manera, acababa el tiempo reglamentario. Nos marchamos a ese overtime. Ojo, porque puede terminar aquí rápido. Veremos qué pasa. No. Se la pasaban por encima. Novas, que no podía chutar, Ori. No podía chutar y decirle que ahora mismo un gol podría cambiarlo un poquito todo. Han conseguido lo que buscaban, han conseguido lo difícil, Isa. Quiere llegar aquí al overtime. La progresión es muy positiva del equipo de Rabbids. Vamos a ver cómo lo intenta plantear, porque Diego desde arriba coronando con el disparo. Podría hacerlo, el palo era bueno. Novas, que lo intentaba, ahora va a combinarse con Capa. Se puede envenenar el toque. Oh. La para Luis Castillas en ese pin en el 2010. Lo iba intentando el equipo de Rabbids, que va soñando, pero ahora mismo está con un rol defensor. Ay, Capa, que intentaba con el pre-flick ese, que podría haber sido un muy buen disparo. Intenta ahora, de momento, Diego, poner el pase, no le dejaban. Cortaba perfecta la defensa de Rabbids. Desde atrás plantean, a ver cómo avanzan. Se van de uno y de dos. Es Doget contra Diego, Diego contra Doget. Ojo, porque se la quitan encima. Intenta ahora Novas controlar un poco el esférico. Luis, que lo ve, intenta evitarlo. También teníamos a Lich desde el centro del campo. Diego buscando el pase, cortado. Capa, Capa, que lo pone para arriba desde el córner. Busca generar el disparo y la para. La para Lich en último momento. Es casi se la meten en propia. Cuidado con esos momentos de auténtico peligro, porque los nervios te pueden jugar una muy mala pasada. Se queda el balón partido en el centro del campo. Ya va un minuto y medio de ese overtime. Chute fuerte, encontrado bien por parte de la defensa de Rabbids. Era Luis quien conseguía sacar el balón de los palos. 1-1, estamos en tiempo de overtime. Quien cuela aquí se lleva el partido, y esto podría ser bueno para Wolfsburg, los que están en situación de match point. El disparo, Novas, se queda partidito, no se acaba. Tenemos el gol por parte de Novas. Gol que pone la victoria para Wolfsburg y su pase a esa gran final. El bloqueo, la mano de Dios le podríamos llamar a ese bloqueo, ¿no? Un poquito recordando a Mayelo Maradona. Qué bien lo ha hecho ahí el jugador de Novas, que consigue su segundo MVP en esta gran semifinal que hemos visto el día de hoy. Best of 5, resultado 3-0, bien luchado por parte del equipo de los Conejos, bien luchado por parte de la Universidad, bueno, de los Navarrienses, que venían de ahí. Quieras o no, Isa, hemos tenido buenos momentos, pero hemos tenido un 3-0, hemos tenido ya un campeón. Así que felicidades al equipo de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que habéis llegado otra vez más a la final. Y que nos veremos ahí la próxima semanita jugando esa grandísima final en luchar por los premios, que siempre están bien, Isa. Y hombre, felicidades, que no es nada fácil, solo quedarán dos en la semana anterior, hay próxima, perdón, y ya tenemos a uno. Efectivamente, quedaría a ver quién se enfrenta contra el equipo de Owls. Nosotros que vamos a tener entrevista con los ganadores, vendrá alguno del conjunto de los WOS, de la Universidad Politécnica de Cataluña, para poder contarnos cómo han vivido toda la experiencia y cómo ha sido esta victoria, cómo ven su pase a la final y si se consideran, bueno, posibles campeones, ¿no?, de este año de University. Pues sí, efectivamente, tienen experiencia, tienen calidad, no son veteranos, podríamos decir. No sé, yo quiero preguntarles a qué año de carrera van, por saber si los tendremos más años entre nosotros o ya directamente se irán a trabajar y ya al dejar la universidad pues ya no podrán participar en esta competición, porque lógicamente es una competición de universidades, entonces tendría un poquito de sentido, ¿no, Isa? Pero bueno, vamos a ver qué nos traen, si a Diego, si a Nova o directamente a señor Kappa. Así que un poquito de emoción tenemos por aquí. Y recordad, gente del chat, podéis buscar alguna pregunta y si nos da tiempo con ese mini delay que hay, pues os la leeremos y les preguntaremos a estos jugadores sin ningún problema. Y ya voy pensando preguntitas, Isa. A ver qué nos traen, que tengo ganas de hablar con ellos. Pues ahí están preparando la entrevista a los chicos de producción. En breves los tendríamos por aquí para, pues eso, que nos cuenten un poco
cómo han vivido el partido. La verdad es que ha sido un partido cortito, ¿eh? O sea, comparación a Clash Royale ha sido Owls decir, bueno, esto lo terminamos y ya está. Yo creo que lo que vamos a tener en esa gran final muy probablemente sea el equipo de Hornets contra el equipo de Owls. Yo creo que es lo que vamos a ver en la final, en la próxima semana. Por los jugadores y por cómo sé que juegan y demás. Obviamente, si han llegado a la semifinal todos los equipos es por algo, son todos buenísimos, pero esta es mi predicción personal. Vamos a ver qué tal. Yo, la verdad es que, a ver, yo, siendo de Tarrasa, que tengo la UPC de Tarrasa a 10 minutos andando por ahí, entonces yo también, la verdad, que les tengo un poquito de cariño, ¿no? Más que nada porque son como de mi casa, podríamos decir. Aunque, a ver, vamos a ver un poquito qué tal para la final, porque aún no tenemos al segundo finalista. Así que, bueno, veo que van entrando por aquí en la waiting room los jugadores. Está Diego y está Magic Sensei, que no sé cuál de los dos sería. Pero bueno, aquí los tenemos. Así que, bueno, buenas preguntas que podremos hacer. Seguramente estará Diego entre nosotros. Diego, que tenemos un amigo en común. Hay una historia con Diego, ya os la explicaré yo creo la próxima semana, porque es un poquito larga, pero es divertida. Es bastante graciosa y tengo muchas ganas de verla, la verdad. A ver a qué tal. Magic, el que has dicho es el árbitro, es parte de los árbitros. Vale. Tarjeta. Diego es, supongo, que el que tendremos aquí con nosotros en la entrevista. Le podremos hacer un par de preguntas. Siempre viene Diego, ¿eh? Siempre, por lo general, siempre viene atrevido, Diego a las entrevistas. Atrevido. Sí, sí, sí. O sea, desde siempre. Pero bueno, ahí está, justamente. Diego, lo tenemos por aquí. Hola, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿me escucháis? Perfecto. Todo bien. Bueno. Lo primero, felicidades por haber llegado a esta final. Sois un equipo que ya tiene mucho recorrido dentro de esta competición. Tenéis un nivelazo y casi siempre estáis en estas fases finales. O sea que, de nuevo, enhorabuena. Y mi primera pregunta es, ¿cómo habéis vivido todos los clasificatorios y el llegar hasta esta posición? Bueno, lo primero, muchas gracias. Y sí, bueno, nos clasificamos en el primer quali. O sea que desde entonces no hemos jugado, fue bastante rápido y ahora en la gran final tuvimos un partido difícil en creo que fue cuartos, pero bien, ha sido bastante, bastante fluido todo, ha salido bastante bien. Uh-huh. Os hemos visto cómodos, pero también con unos resultados que se iban apretando a medida que iban pasando los partidos. ¿Cómo vais planteando esta gran semifinal? Porque el primer partido 4-1, el segundo 3-1, pero el último ya os han empatado este overtime. ¿Ibais confiados en el overtime? ¿Teníais un poquito más de presión de, ay, a ver si nos marcan? ¿Cómo ha estado por ahí las calls internas? Bueno, íbamos confiados, pero es verdad que el equipo rival empezaba a apretar y a confiar en sí mismos, pero bueno, nosotros sabíamos que merecíamos estar ahí y sabíamos que podíamos pasar fácilmente. Okay. Bien. Otra preguntita, Isa, que quería lanzar. Diego, ¿el próximo año seguiréis compitiendo en el Amazon University o ya os tocará despediros de la universidad vosotros? ¿Cómo va esto? Pues si todo sale, no, en principio seguimos. Ya a mí me queda más de un año, a Kappa creo que le queda más de un año y a Novas también. O sea que mira, seguimos. Seguís aquí pues, para seguir llevando tope. Trofeos. O pues si no, Isa, siempre hay la posibilidad que nadie quiere de, bueno, si se repiten asignaturas, pues hay más años de universidad, que nadie lo quiere, pero todo puede pasar en la vida. Así que sí, no, son posibilidades que se pueden contemplar, Isa. La vida es dura, más la verdura, ya lo sabemos. Pues eso, la última pregunta que te voy a hacer, entre los equipos con los que os podéis enfrentar, tenéis a Hornets y a Falcons, no sé si los tienes mirados, pero ¿contra qué equipo te gustaría tener esa gran final? Bueno, yo creo que los que más merecen estar ahí son Hornets, creo que tienen el nivel para derrotarnos y para quitarnos el título del año pasado, por lo que yo creo que sería una bonita final, creo que sería una bonita final, sí. Pues con eso ya terminamos las preguntas. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí para charlar con nosotros un ratito. Ahora nosotros nos vamos corriendo para preparar Valorant. Muchísima suerte en esa final. Ya nos veremos pues cara a cara. Y tengo ganas de ver cómo plantáis ese partido. Venga, muchas gracias. Mucha suerte. Venga. Un placer, Diego. Venga, un placer. Chao.
Pues nada, Ori, a nosotros que nos toca despedir ya este directito de Rocket League. Muchísimas gracias a toda la gente que lo ha visto. Nosotros que nos vamos a preparar Valorant, pero bueno, te dejo despedirte, Ori. Pues sí, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido un gustazo volver a las cámaras, volver aquí un poquito a estar con todos vosotros. Y lo que decía Isa, nos vemos con el PewPew, nos vemos con el Valorant a jugar unas mapitas, Isa, que también está guapísimo. Y aprovechar para pillar palomitas. Poco más puedo decir. Adiós. Hasta luego. Más que una última bala, era la única bala. Esto es para ganar. I was taking everything on the break. Carácter tengo y huevos más. Thank you.